the topic is of interest to you all it's an honor for me to introduce to introduce dr charles namarov dr namarov is one of the leaders in international psychiatry an important figure has been so for many years currently he is the head of the psychiatry department at Austin, Texas School of Medicine, the University of Texas, Austin. And in the most recent years, he has addressed the topic that he's going to talk about today, which is the prevalence of adverse early life events. And the impact that these cause both on the brain and on the body in adult life. He's going to show us surprising data, in my opinion. We know, of course, that it's an important topic. Nevertheless, until we actually see the numbers, we're not aware of just how important it all is. So, without further ado, I leave you with Dr. Ambroff. Thanks so much again for coming. Es un placer estar hoy con ustedes aquí. He venido a FLENI varias veces y también a Buenos Aires, una de mis ciudades favoritas en Latinoamérica. Creo que es realmente mi favorita de todas las ciudades de Latinoamérica. Hoy quiero hablarles sobre la epidemia de abuso infantil y abandono que existen a nivel mundial, buscando conocerlos, mostrándoles la ciencia al respecto de que se trata realmente de un enorme problema de la salud pública en el mundo de hoy, en Estados Unidos, en la Argentina, en todas partes, y que este único factor de maltrato de los niños es el responsable de generar mucho malestar, enfermedad y también acortamiento de la duración de la vida de las personas que son víctimas del maltrato en la infancia. Y lamentablemente se trata de un fenómeno sumamente común. Y a las personas no les gusta pensar mucho sobre este tema. Y en mis años de investigación, pude interesar a varias personas para combatir contra el suicidio. He hecho trabajo filantrópico, he podido generar fondos para investigación, pero es muy difícil encontrar apoyo filantrópico para el estudio y el manejo del tema del abuso infantil y el abandono, porque las personas se sienten muy incómodas cuando hablan de este tema. Por lo tanto, voy a mostrarles ahora los datos que sugieren que, primero, se trata de un enorme problema de salud pública, dos, que es responsable de una cantidad enorme de enfermedad en nuestra sociedad y, en tercer lugar, es responsable también de una falta de buena respuesta en el tratamiento en cuanto a los pacientes. Resultados no tan buenos como los esperados. Y después voy a mostrar muchos datos sobre la ciencia que fundamenta todo esto. ¿Qué ocurre en el niño expuesto al maltrato durante la infancia? ¿Qué ocurre en sus cerebros, en sus cuerpos? Y después, cómo esto. Se traduce en vulnerabilidad durante la lutez frente a todas estas patologías psiquiátricas y enfermedades mentales. A modo de introducción, las víctimas del abuso infantil y del abandono son más vulnerables a abuso de drogas, al alcoholismo, a la depresión, enfermedad bipolar así como también la obesidad, la enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Y este es el motivo por el cual se trata realmente de un problema de salud pública. No es un tema de la psiquiatría solamente, es un tema que abarca toda la medicina. Voy a saltear algunas de mis diapositivas de introducción para pasar a hablarles sobre el abuso en la infancia y el maltrato. Quiero sugerirles entonces que son los eventos que se presentan tempranamente en la vida que dan consecuencias a largo plazo en la vida de las personas. En los últimos 30 años. Eh, He estudiado el trauma temprano en la vida y cómo puede resultar en consecuencias muy, muy duraderas, tanto en el cerebro como en el cuerpo. Sabemos que existen dos motores principales en relación a la salud y a la enfermedad. Por un lado está la genética que se ve aquí. Y voy a hablar bastante sobre la genética. Todos nosotros heredamos nuestros genes de nuestros padres. Esto no es un factor que podamos controlar. Y todos tenemos vulnerabilidades en relación a una enfermedad u otra. Algunos tienen vulnerabilidad para padecer asma, otros diabetes, otros vulnerabilidad para padecer depresión. Y heredamos, por lo tanto, cierta vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo? ¿Esos genes afectan las células del cuerpo, sobre todo las células cerebrales, y que luego causan modificaciones a nivel del cerebro y que son la base de las enfermedades psiquiátricas? Esto sería la pregunta fundamental que hemos buscado contestar en las últimas dos o tres décadas. Quiero empezar entonces hablándoles sobre la infancia y la niñez. Pensamos que la niñez en general se trata como un momento pristino, feliz de la vida. Y para la mayoría de nosotros. Hacemos el máximo esfuerzo para que las experiencias tempranas de nuestros hijos sean buenas, sean agradables. Sin embargo, para muchos individuos de nuestra sociedad, el caso no es así. Muestro cifras que corresponden a resultados de hace cinco años en los Estados Unidos. En ese momento, existían tres millones de casos reportados de abuso infantil en los Estados Unidos. Y un millón fueron confirmados por asistentes sociales que hicieron investigaciones sobre estos informes. Y pueden ver que la mitad de los casos fueron abandono. El abandono se define como aquellos niños que no reciben las necesidades más básicas, ya sea de cuidado médico, de, a nivel doméstico o de alimentación. O sea que esto serían 500.000 niños aproximadamente. El resto de los casos informados corresponden a distintas categorías de abuso, por ejemplo, abuso verbal, abuso sexual o abuso físico. Este millón de niños, por supuesto, representa una cifra muy baja, está muy subestimado, porque la gran mayoría de los casos de abuso y abandono infantil nunca se informan. Pensamos que la cifra real es tres a cinco veces mayor a este número, o sea que serían tres a cinco millones de casos en los Estados Unidos y los datos para el resto del mundo no son mejores que los que tenemos en Estados Unidos. Esta diapositiva muestra la frecuencia con la cual se da el abuso y el abandono. Fue el primero de todos los estudios realizados, recibió fondos del de CDC en los Estados Unidos. El Centers for Disease Control. Y en esta primera columna hacía la pregunta siguiente. Se llamaba el estudio de ACE o efectos adversos en la infancia. 17.000 individuos no eran pacientes, fueron estudiadas. Estos eran americanos que recibían su cobertura de salud a partir de un solo proveedor. En este caso era Kaiser Permanente. Estas 17.000 personas contestaron un cuestionario. La edad promedio fue... 58 años y llenaron este cuestionario. Y acá vemos los porcentajes de abuso físico, sexual, emocional y después otras categorías de maltrato en la infancia. Y miren, son extraordinarios los resultados que vemos. Un 28% de estos individuos e informaban haber sido expuestos a abuso físico. No era que recibieron una paliza, sino que fue un abuso físico que causó lesión. 21% sufrieron exposición a abuso sexual, que es un número extraordinariamente alto. 11% informaban haber sido expuestos abuso emocional y después varias otras categorías, como por ejemplo, si fueron testigos de que el padre atacara a la madre, 13%, 15% informaban abandono emocional, si existían padres u otros miembros de su familia que sufrían de abuso de drogas o abuso de alcohol. Más de 35%. Esto se publicó en la publicación de la Asociación Americana de Psiquiatría y después hubo fondos para hacer dos estudios de replicación. Y acá muestro otro estudio de 26 mil americanos y otro de 53 mil americanos. Y pueden ver las cifras que son igual de alarmantes, ligeramente distintos al primer estudio, pero miren acá, 25 a 35% que decían que habían recibido abuso emocional, 15 a 16% abuso físico, 11 a 12% abuso sexual. Lamentablemente, tasas altísimas. Debemos, por lo tanto, estar de acuerdo de que el maltrato en la infancia no es un evento raro en los Estados Unidos. Y, francamente, estos hogares eran de clase media. No representan individuos que representan la población pobre. Se trataba de clase media, media alta, los que contestaron los cuestionarios, y por eso hay que aceptar los datos. Los datos muestran que el abuso y el maltrato en la infancia es un evento común, es algo que debería despertar vergüenza, algo que nos tiene que preocupar, pero los datos son indiscutibles. Acá muestro los resultados del primer estudio que formulaba la pregunta sobre si existía una relación entre el número de eventos que sufrió, eventos adversos durante la infancia, y después el riesgo de suicidio. Más tarde es una pregunta muy simple y directa. Acá muestro los resultados. Observen primero las columnas grises. Acá el número de eventos adversos en la infancia. Y es un grupo de un total de 17.000 personas. Miren los intentos de suicidio. En esta columna se ven acá el porcentaje de intentos. A medida que aumenta el número de eventos adversos en la infancia, puede incluir abuso sexual, abuso físico o puede ser ver cómo el... La madre recibe una golpiza del padre, ser testigo de eso. Y bueno, miren lo que pasa. Cuanto más eventos sufre, mayor el número de intentos de suicidio. Y un tercio de los individuos que fueron expuestos a siete o más eventos en la infancia llegaron a tener... Un intento de suicidio. O sea que realmente es un número muy, muy llamativo. Y puedo mostrar la misma relación dosis-respuesta para una serie de otros factores. Por ejemplo, tabaquismo, abuso de alcohol, abuso de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe una relación dosis-respuesta. Cuanto mayor es el maltrato, mayor es el riesgo de padecer estas secuelas psiquiátricas. Acá un estudio realmente muy sorprendente que muestra la edad en la cual se produce el abuso sexual en los Estados Unidos. Alarmante. Porque lo que ven es que, por ejemplo, para violación forzada, el pico de edad son los 14 años de edad. Miren, miren el número de niños. Acá está cinco años de edad, 10 años de edad, está acá abajo, no es cero para esta edad tampoco. Algunos niños son muy muy pequeños que son forzados al abuso sexual. Y después está el problema tan grave del tráfico sexo. A nivel mundial. Yo vivo en el estado de Texas y hubo 78 mil niños que fueron víctimas del de tráfico sexual el año pasado. 78.000. mil. Y fuimos segundos después de California, que fue el primero, y tercero, la Florida, en todos los Estados Unidos. Y a nivel mundial, acontece algo parecido. Y la verdad que no estamos haciendo lo suficiente para contrarrestarlo acá otras formas de abuso sexual no voy a dar detalles pero el hecho es que la molestación miren 75 por cien mil niños y el pico se da a los cuatro años de edad y también a los 17 años de edad o sea que en mi opinión estos representan cifras realmente trágicas Miremos ahora cuáles son los factores que contribuyen a desarrollar una alteración psiquiátrica grave, como la depresión mayor. Hay algunos factores genéticos que contribuyen al riesgo, sí, lo sabemos. Pero si miramos este estudio de 1.500 mellizas, la pérdida parental o la falta de cariño por parte de los padres son dos de los factores principales que contribuyen a desarrollar depresión en la adultez. Y acá, trauma durante la vida o eventos que generan mucho estrés, todos contribuyen a esto. Y hay modelos incluso más sofisticados, no quiero aburrirlo con los detalles de los mismos, pero aprendemos cada vez más sobre cómo el apoyo psicosocial puede modular y también prevenir algunas de las consecuencias del abuso y el abandono en la infancia, que forma parte de la investigación que estamos realizando. La primera forma de abuso y abandono ocurre en útero. Es muy importante que yo eh, les explique este concepto, porque en desarrollo el cerebro es muy sensible a la injuria y no hemos prestado suficiente atención a la exposición a peligros inúteros. No lo hemos estudiado. Por ejemplo, el uso de alcohol, opiáceos, drogas, o incluso el estrés severo durante el embarazo, estar en una relación con violencia doméstica o la depresión durante el embarazo, todos tienen efectos adversos sobre el feto. Por eso, cuando empezamos a hablar sobre estrategias de prevención, también tenemos que empezar a pensar en esta etapa, educando a las familias sobre la importancia de la salud inútero en relación después a los resultados. Hoy lo que quiero contarles es que básicamente esta pirámide sigue válida aún hoy, que las experiencias adversas en la infancia resultan en una serie de resultados o outcomes que no son positivos. Puede haber disfunción social, emocional y cognitiva, voy a mostrar datos, adoptar comportamientos que son de riesgo para la salud, más probable que tengan infección por HIV o con otras enfermedades de transmisión sexual, que resulta entonces en una tasa más alta de enfermedad discapacidad y problemas sociales. Y al final resulta también en una muerte más temprana. Siete años en promedio de la vida se resta en la duración total de la vida de estas personas como consecuencia del trauma en la infancia temprana, si todos los otros factores son iguales y cómo funciona todo esto? a nosotros nos ha interesado muchísimo los mecanismos por los cuales se genera todo esto. cómo puede ser que un evento temprano en la vida tenga un efecto tan tan duradero? no es intuitivo cómo se produce este efecto. bueno, existe el genoma. y cada uno de nosotros tenemos nuestra genética individual única que heredamos de nuestro... Padres. Y después está el medio ambiente, que como ya he descrito, varía de ser excelente, a ser bueno, a ser no tan bueno o a ser realmente terrible. Todo esto ocurre dentro del contexto de un cerebro en desarrollo. El cerebro del adulto es el órgano más lento en madurar. No logra la maduración hasta los 24 años de edad. Y nosotros sabemos que el protoplasma en desarrollo es el que es más vulnerable a la injuria. Lo sabemos por la intoxicación por plomo, lo sabemos por el síndrome de intoxicación alcohólica fetal. Lo sabemos por la teratología, ¿no es cierto?, por la exposición del de niño muy pequeño o del feto inútero a una serie de toxinas ambientales u de otro tipo. Y lo que estamos tratando de entender es cómo la experiencia adversa en la infancia, cómo interactúa con la vulnerabilidad genética dentro del cerebro para resultar en vulnerabilidad o resiliencia frente a la enfermedad. Y voy a mostrar algunos ejemplos sobre cómo funciona todo esto. Voy a saltear algunos de los estudios en animales y voy a mostrarles ahora un estudio clínico. Este estudio lo hicimos nosotros, lo publicamos hace muchos años en el Journal of the American Medical Association, donde... Tomamos mujeres con antecedentes de abandono y abuso en la infancia, con o sin depresión, y las expusimos en el laboratorio a una prueba de estrés estándar. Y después medimos las hormonas del estrés. Y llamativamente lo que encontramos acá en azul es que las mujeres con depresión que tenían antecedentes de maltrato en la infancia tenían una respuesta muy muy exagerada al estrés. Y era un factor estresante estándar del laboratorio. Las mujeres con depresión en verde que no habían sufrido eh, abuso en la infancia mostraron una respuesta bastante más normal en cuanto a las hormonas del estrés. Pero miren esto cómo cambia. Estas eran mujeres que en el momento se encontraban estables, pero que como niñas habían sufrido abuso y abandono. Y entonces en la adultez muestran esta exagerada respuesta frente al estrés. Decidimos, por lo tanto, estudiar también a los hombres. Y lo que es muy interesante acá en la literatura es que. Todo el tema del trauma en la primera infancia en el varón no ha sido estudiado en la especialidad. Ha sido prácticamente ignorado. La mayor parte de los clínicos no le preguntan a los varones sobre eso. Si le preguntan a las mujeres, típicamente al hombre no se le pregunta sobre si ha estado expuesto o no a abuso físico, sexual, bullying durante la infancia. Este fue un estudio que nosotros realizamos en varones, mirando acá la respuesta de las hormonas del estrés en hombres con depresión y trauma temprano de la infancia. Y miren cuán anormal es la respuesta. Una de las hormonas ACTH y acá. Otra hormona, el cortisol, otra hormona del estrés. Miren la enorme aumento en la respuesta de la hormona del estrés. Esto lo que nos indica es que los individuos que están expuestos a un trauma temprano en la infancia sufren un cambio en el seteado del sistema del estrés. Y entonces tienen una respuesta exagerada con mucho mayor probabilidad incluso frente a un factor estresante leve o menor. Entonces, piensen cómo se da esto en la vida cotidiana. Este también fue el primer estudio donde formulamos una pregunta muy crítica sobre la inflamación. A nivel de la evolución, la inflamación fue un proceso que se desarrolló para combatir la infección. Todos ustedes saben, cuando uno sufre una infección, no importa que sea una bronquitis o que sea un corte, se genera alrededor de esa herida muchísima inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación es útil para combatir las enfermedades infecciosas y en ayudar en la cicatrización de una lesión. Pero cuando la inflamación se descontrola, esto está asociado a una serie de enfermedades. Nosotros sabemos que la inflamación crónica se asocia, por ejemplo, con riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer, todas enfermedades que eh, aquellos pacientes que tuvieron exposición a abandono o abuso en la infancia tienen mayor riesgo. Y estos hombres se estudió por primera vez la respuesta del estrés en cuanto a la inflamación. En rojo lo que se observa aquí es una respuesta inflamatoria muy, muy anormal en estos individuos, varones, que tienen depresión y que sufrieron abuso en la infancia, comparado con los controles apareados que tienen una respuesta realmente mínima. Lo interesante en este estudio fue que existía una relación entre el pico de la inflamación y la severidad de la depresión. Hoy sabemos, a partir de varias otras investigaciones, este es un fellow mío que hizo un estudio en Londres y que mostró en un número muy, muy importante de individuos normales, este trabajo fue realizado en Nueva Zelanda, que aquellos que habían tenido maltrato en la infancia muestran un aumento marcado en la inflamación. Evaluaron el maltrato en la infancia entre los 8 y 11 años de edad y en este momento tienen 35 años de edad, los estudian como adultos y se ve un aumento persistente en la inflamación. Recuerden además que el sistema inmune es uno de los sistemas más increíbles. ¿Por qué? Porque tiene memoria. Ya lo saben. Es el ejemplo de la vacunación. Porque una vez que uno recibe una vacuna, si uno después está expuesto a un agente infeccioso, el sistema inmune lo recuerda. Lo recuerda por la vacuna y entonces lo puede atacar. Acá lo que ha sucedido es que el maltrato durante la infancia temprana genera activación de la respuesta inflamatoria, pero no desaparece. Se sostiene crónicamente elevado, generando un efecto negativo sobre distintos órganos del cuerpo. Otra hormona muy importante en el cuerpo es la oxitocina. La oxitocina es una hormona que es importante para que se genere el apego entre la madre y el niño. Es importante en la lactancia, es importante durante el parto. Es realmente una hormona femenina que en el cerebro acelera el vínculo madre-hijo. Y también funciona en la periferia, en la salud reproductiva de la mujer. Si se bloquea la oxitocina en el cerebro, en los animales, por ejemplo, las madres pierden interés en su cría y nunca generan ningún vínculo con ellos. Medimos entonces la concentración de oxitocina en estas mujeres que habíamos estudiado, que les mostré, que habían sido víctimas de abuso en la infancia y abandono y en el líquido cefalorraquídeo se midió que mide lo que ocurre en el cerebro y las que habían sufrido maltrato tenían menor nivel de oxitocina como se ve acá y esto es acá abuso emocional abuso físico acá abandono emocional y lo que fue muy llamativo es que cuanto más trauma infantil sufrieron más bajo el nivel de esta hormona esto entonces nos dio una pista de que parte de lo que acontece a las personas en la adultez, si fueron expuestas en la infancia a abuso y abandono, es que no tienen el aparato neuronal, no tienen la química, ¿no es cierto?, para poder generar vínculos, apego. Y esto realmente es un problema en relación a sus relaciones en la adultez. Otro problema que se observa es que en el seguimiento a largo plazo, estas son personas que toman decisiones equivocadas, tienen relaciones que no son buenas, por ejemplo, eligen una pareja que... Abusa, los abusa físicamente o muchas veces participan de abuso de sustancias o de comportamientos de riesgo. Nosotros estudiamos 93 de estos individuos, 33 acá corresponden al grupo control y 60 expuestos a trauma de la infancia temprana. Este fue el primer estudio que evaluó su función cognitiva y realmente vimos que tienen muchos déficits en función ejecutiva, que tiene que ver con el juicio crítico, que no procesan muy bien las emociones, que tienen déficits en pruebas cognitivas muy estándar, como por ejemplo la de memoria del trabajo. Y sobre todo, tenían alteraciones del juicio crítico. Sobre todo se si había habían sido víctimas de abuso sexual. Y lo vemos mucho a esto en las víctimas del tráfico sexual. Cuando se las rescata, cuando se las aísla de las personas que las abusan, muchas veces vuelven, vuelven a, a vincularse con ellos a pesar de todas las terribles consecuencias. Por eso nos ha interesado cómo interactúa con la genética el trauma de la infancia. ¿Y por qué eso aumenta la vulnerabilidad para enfermedad? El primer estudio que hicimos sobre 500 individuos lo hicimos en Atlanta, en una clínica. Eran casi todos afroamericanos de una población de clase social baja. Y medimos el nivel de abuso en la infancia, así como la severidad de la depresión. Y pueden observar que cuanto más abuso habían sufrido en la infancia, más depresión también percibían. Por supuesto, esto no sorprende, es lo esperado. Y después seleccionamos algunos genes que pensábamos que podrían ser de interés. Ahora recuerden que todos tenemos los mismos genes, pero vienen como si fueran distintos gustos, que existen variantes de distintos genes. Por eso no somos todos clones, no tenemos todo el mismo aspecto ni el mismo comportamiento. Compartimos 99% de los genes y un 1% son distintos, que genera, por lo tanto, la variedad entre las personas. Nosotros seleccionamos este gen, no les voy a explicar ahora en detalle por qué, pero logramos mostrar que variantes en este gen se asocian con un riesgo mayor de depresión si, además, el individuo está expuesto a abuso y abandono en la infancia. Pero si no, no. Y miren, encontramos uno, dos, tres variantes de este gen que median el riesgo de depresión si además han sido víctimas de abandono o abuso en la infancia. Y después empezamos a estudiar también otros genes. Este es un gen que controla... La acción de la hormona principal del estrés, el cortisol. Es un poco complejo, no voy a entrar en detalles. Sin embargo, descubrimos que los variantes en este gen aumentan el riesgo de el estrés postraumático, que es otra enfermedad psiquiátrica grave, pero solo en aquellas personas que fueron víctimas de abuso o abandono en la infancia. Y lo pudimos demostrar, que estas variantes genéticas aumentan el riesgo de el estrés postraumático, sobre todo... En aquellos que han sufrido más y más abuso o abandono en la infancia. Y descubrimos estas dos variantes. Y después y en pudimos hacer un estudio con imágenes muy parecido a los que hace el doctor Kim Juan que muestran que si tienen esta variante genética, este alelo de riesgo, la respuesta del cerebro al estrés cambia. Acá muestro una de las regiones principales del cerebro que responde al estrés, que es la amígdala, y en aquellos pacientes que tienen trauma de la primera infancia, la amígdala respondía mucho más, incluso frente a un estrés mínimo comparado con aquellos que no habían tenido el maltrato en la infancia. Sin embargo, solo en los casos con el gen, la variante del gen. Y en el último año o dos, el otro campo que ha explotado es la epigenética. La epigenética es el proceso a través del cual se prenden y se apagan los genes en el cuerpo. Ustedes que están sentados acá tienen en cada una de sus células los mismos genes, pero las distintas células prenden o apagan. El gen dependiendo de qué actividades están realizando. Por ejemplo, acaban de comer un postre riquísimo, necesitan insulina. Bueno, se prenden los genes que rápidamente fabrican la insulina. O sea que distintas células cerebrales prenden y apagan sus genes y distintas células del cuerpo. Lo que regula todo esto es la epigenética que es la metilación del ADN, por decirlo de manera más fácil. Y nosotros logramos demostrar que el gen que les acabo de mostrar, la forma en la cual regula si uno sufre depresión o no, o si sufre... Estrés prostaumático después de un trauma. Si sí, son víctimas de maltrato o abandono en la infancia, es a través de este fenómeno, este fenómeno epigenético. Nadie había publicado esto antes. Nos interesó muchísimo entender cómo funcionaba esto realmente. ¿Es cierto? Encontrar un gen que se vincule con una vulnerabilidad a una enfermedad. Es muy difícil explicar este concepto a las personas que no son científicos, pero lo que muestra esto es que con mayor cantidad de abuso en la infancia, la expresión del gen variaba se daba únicamente si estaba en la variante de vulnerabilidad. Yo estaba dando esta charla en Los Ángeles, ¿no es cierto? Y una mujer se me acercó y me dice, la verdad, muy interesante todo esto, pero no entendí nada. Y es lamentable que no lo entendía porque me parece que es importante lo que usted explicó. Entonces dijo, quiero hacer un video para explicar mejor esto, para poderlo entender. Por favor, volumen. Del del you need to have volume here. Necessita okay. el volumen, el orador para el video. I was so young. The fear from my okay. past I carry okay. with me. Can I have a cover from what you'll be done? Oh, so, so. you are expression of love. My... Y básicamente lo que descubrimos entonces fue que existe una interacción entre algunas variantes genéticas que al azar heredamos y el trauma temprano en la infancia que aumenta el riesgo de la enfermedad y además este la expresión génica, ese proceso, se ve modificado por la metilación y la desmetilación del genoma. También está afectado por el trauma en la primera infancia. También descubrimos otros genes. Este gen, por ejemplo, es mediador de vulnerabilidad a enfermedad postraumática, pero solamente en mujeres, no en los hombres. Y nos preguntamos por qué son más vulnerables las mujeres al estrés postraumático. Y quizás esta sea una de las razones. En la parte final de mi presentación quiero hablar sobre dos temas, cambios cerebrales y respuesta al tratamiento. Muestro el hipocampo que es una estructura sumamente importante en el cerebro, es importante para el aprendizaje, para la memoria, está afectado en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y también es importante para la regulación del estrés. Se había informado que en las personas con depresión su tamaño estaba disminuido, pero nosotros pudimos demostrar de que no es así. Solamente está reducido en los pacientes que tienen antecedentes de trauma de la primera infancia. Ahora, lo que no sabemos es si son cambios reversibles con el tratamiento o no. Pero, en parte, esto explica algunos de los cambios cognitivos que yo mencioné antes en las personas que son víctimas de abuso o abandono en la infancia. Hicimos otro estudio también sobre la base de algunas observaciones clínicas, porque si uno escucha a los pacientes, los pacientes le dicen a uno qué es lo que tiene que estudiar y yo tengo varios cientos de pacientes en seguimiento y uno de los temas recurrentes con ellos ha sido el hecho de que incluso cuando se sienten bien, y son personas que ahora tienen 40, 50 años de edad, en una relación estable, igual tienen dificultades en cuanto al comportamiento sexual que por ejemplo por deba de la cintura para abajo sienten que están muertos. Incluso cuando andan bien, entonces me preguntaba si el maltrato en la infancia quizás había cambiado las regiones cerebrales que median la función sexual, por lo cual hicimos este estudio en el cual con Resonancia magnética, medimos el tamaño de la región cortical que media la capacidad de sentir placer en las mujeres. Tuvimos 56 mujeres, algunas de las cuales habían sido expuestas a abuso sexual, otras a abuso emocional o abandono. Y esta zona del cerar, que es la zona broca número 3, que es la responsable para mediar el placer sexual, básicamente, y también la capacidad de alcanzar el orgasmo. Y lo que encontramos fue que existía una importante reducción en el tamaño de esta zona del cerebro en las mujeres expuestas a abuso sexual y no en aquellas que habían sido expuestas a abuso emocional. Miren, acá las expuestas a abuso sexual y acá. Las que tenían abuso emocional había cambios en otras áreas, como, por ejemplo, la circunvolución paripocampal, o no la amígdala, no, la corteza somatosensitiva no relacionada con la función sexual. Finalmente, quiero hablar sobre el tratamiento. Voy a saltear un poco. Esto. Tengo muchos estudios sobre imágenes cerebrales, pero lo que quiero enfatizar para ustedes es el mayor riesgo de depresión, abuso de drogas, intento de suicidio y comportamiento sexual de riesgo en aquellos individuos que han sido expuestos a abuso físico, emocional o abandono. Cualquier número por encima de uno es un importante aumento de riesgo. Acá, mire, se triplica el riesgo de depresión. Acá casi duplica, triplica, más de triplica el de suicidio. Casi todos los pacientes que veo que tienen antecedentes personales de maltrato en la infancia y depresión también tienen ansiedad comórbida. Y si miramos los datos a partir del estudio más, más grande realizado sobre depresión, acá en verde, los pacientes que tienen depresión y ansiedad tienen la menor tasa de remisión a la medicación. Y también es cierto para la psicoterapia. El aumento de riesgo de enfermedades psiquiátricas que hacen las víctimas de abuso en la infancia es muy, muy alta. Miren, con, son enormes. 2,7 veces más riesgo de depresión, 4,4 veces más de riesgo para estrés postraumático, 3,5 mayor riesgo para abuso de sustancias. O sea, riesgos muy, muy incrementados. El efecto adverso del de maltrato en la infancia sobre la salud es peor que fumar cuatro paquetes de cigarrillos por día. No sé cómo más explicarles lo profundo del efecto y cómo empeora todo, todo lo demás. Estos son los datos sobre depresión. Por ejemplo, la evolución de la depresión, el curso de la misma empeora en cuanto a la re recurrencia, en cuanto a la persistencia. El, el uno es sin efecto. Y miren, todos los estudios clínicos muestran que es peor que empeora la depresión y la respuesta al tratamiento también peor peor respuesta a la psicoterapia peor respuesta a la medicación y peor respuesta a la combinación la verdad que no sabemos cómo tratar a estos pacientes nunca se ha hecho en ningún estudio buscando cuál es el mejor tratamiento para pacientes con depresión que han sufrido abuso y abandono la infancia. Este es un estudio que hicimos nosotros sobre mil pacientes con depresión y fueron randomizados a uno de tres antidepresivos. Se llamaba el estudio ISPOT. Lo primero que quiero mostrarles es que 62,5% de los participantes con depresión referían más de dos eventos traumáticos durante la infancia y 28% como a 4% de los controles apareados. O sea que es realmente muy prevalente este problema en cuanto a su magnitud. Y miren, los pacientes víctimas de abuso, sobre todo antes de los siete años de edad, tuvieron peor resultados para todos los tratamientos, las tres opciones terapéuticas. Y lo mismo fue cierto para enfermedad bipolar. Pacientes con enfermedad bipolar. Y antecedentes de maltrato en la infancia tuvieron una evolución terrible. Aumentaba mucho el número de internaciones, el, la cantidad que tenían estrés postraumático, abuso de sustancias, alcohol, más intentos de suicidio, más número de internaciones. Y los hallazgos son muy importantes. Miren acá el riesgo de estrés. Postraumático en pacientes bipolares con maltrato en la infancia. Y normalmente no pensamos en bipolaridad con estrés postraumático combinados. Sin embargo, es un problema muy grave. Me voy a detener acá porque tengo entendido que van a querer hacer algunas preguntas. Es importante estudiar todo esto. En salud pública no hay nada más importante. Si uno quiere mejorar la salud pública, hay que intervenir de manera temprana con programas para identificar quién está a riesgo de tener abandono. Por ejemplo, el padre único, padre pobre, padres con antecedentes propios de abuso en la infancia, cuáles son los niños que están más expuestos al bullying. Hay programas educativos que podemos introducir. Hay que educar a los docentes, a las enfermeras, hay que educar a los pediatras, hay que educar a los psiquiatras para que estén alertas a este problema. Porque si no intervenimos tempranamente, no sé si vamos a poder modificar esta cascada de eventos. Contesto cualquier pregunta. Muchas gracias. <laughs> Hi, sir, can you hear me? Hi, can you hear me, sir? Is it working? Okay, great. The floor is open for questions now. It can be on this particular topic, things related to depression. We should take advantage of the fact that he is one of the world clinical psychiatrists who is the top expert on this. Any doubts, any questions? They need to use a mic, otherwise I can't hear them, sir. I'm sorry. Good afternoon. You did not mention at any time schizophrenia cases related to this. You related depression to it, which of course is what you studied. Did you see any cases, however, of schizophrenia that might have been linked to genetic factors, etc.? Um, Muy buena pregunta, sí. Bueno, yo no investigo esquizofrenia personalmente, pero sí hay datos que sugieren que el trauma temprano de la infancia aumenta el riesgo de esquizofrenia, sí, también. Y la genética de la esquizofrenia es un tema muy candente, muy interesante hoy en psiquiatría. Hubo un estudio increíble publicado el año pasado por Danny Weinberger, de Johns Hopkins y sus colegas, mostrando que, por primera vez, una de las causas principales de riesgo para esquizofrenia son expresión génica en la placenta. La placenta es algo que en general, cuando nace un bebé. Le damos el bebé al pediatra y la placenta se tira, ¿no es cierto? Y resulta que la placenta expresa genes que afectan al bebé inútero. Por lo tanto, esto ha abierto un nuevo campo de investigación y quizás se puedan intervenir de alguna manera, buscando primero establecer cuáles son los genes en la placenta, si se podría hacer detección temprana, por ejemplo, tema muy interesante hoy. Existe probablemente una interacción entre trauma inútero y estos genes. Desde hace muchos años sabemos que existen algunos eventos que aumentan el riesgo de la esquizofrenia. Por ejemplo, la epidemia en 1912 de influenza, la gripe, aumentó mucho los casos de esquizofrenia en ese momento, asociado a la infección inútero probablemente de las madres embarazadas en ese momento y que eso interactuó con genes y, por lo tanto, aumentó el riesgo. Sí, es un campo importante en el cual se están haciendo muchos adelantos. Hola, sí, buenas tardes. Good afternoon. Quería preguntarle a partir de qué edad usted aconseja empezar a tratar a un niño abusado en, la, en los primeros años de la infancia. Bueno, nos estamos separando de ciencia. Ahora lo que voy a dar es una opinión, porque datos no tenemos sobre esto. Por lo tanto, a nivel de lo que yo siento, cuanto más temprano mejor. Porque la intervención temprana en todas las categorías va a dar un outcome o un resultado mejor. En la psicosis, la intervención temprana tiene mejor resultado, en esquizofrenia también, en enfermedad bipolar, los resultados son siempre mejores. El maltrato en la infancia me parece que es básicamente una. Enfermedad del apego, una alteración del apego, ¿no es cierto? Lo que hace es que rompe la unión del apego que todos los niños necesitan para atravesar las etapas del desarrollo. Todo lo que podamos hacer como psiquiatras, como terapeutas o como trabajadores sociales es tratar de ser un sustituto, ¿no es cierto?, para que pueda generar un vínculo seguro y sano ese niño. Lo que vemos en las víctimas del tráfico del sexo es que nunca han tenido ningún vínculo, ¿no es cierto? Entonces se vinculan con el que perpetúa el abuso. Es la única relación que conocen. Muchos de estos niños son robados, ¿no es cierto? A nivel prepuberal y muchas veces se les dan drogas o quedan prisioneros. Tenemos que aprender, hacerles entender que existe un mundo seguro, que hay personas en las cuales se puede confiar y por eso yo digo, cuanto más temprano mejor. Good afternoon. El ADD like diagnosticado en la infancia puede mutar eh, posteriormente a cuadros de depresión o inestabilidad emocional eh, o bipolaridad y a su vez saber si el ADD pudo estar vinculado con un cuadro infeccioso en el nacimiento. Gracias. Muy grandes preguntas importantes. Bueno, en general, el déficit de atención, el ADD, no lleva a otras patologías psiquiátricas. Ahora, eso no quiere decir que hay algún individuo que tiene mala suerte y puede tener dos patologías. O sea, uno puede tener asma y diabetes, pero no necesariamente están vinculadas entre sí. Sin embargo, en general, el ADD no se asocia con otras disfunciones, salvo que tienen una tasa un poquito más alta de ansiedad y tienen un poquito más de depresión. Pero el problema con el déficit de atención es que hay confusión en el diagnóstico, ¿no es cierto?, entre bipolaridad y ADD en la infancia. Ha habido mucha confusión en esos dos diagnósticos. Eh, no es tan difícil hacer el diagnóstico porque, por definición, la bipolaridad es cíclica. El paciente pasa de ser maníaco, hipománico y después a depresión. En el ADD no hay ciclos. Se trata de niños que siempre están como eh, hiperactivos todo el tiempo, ¿no es cierto? Como eh, un muñeco con pilas. A mí me parece que no es tan difícil distinguir entre los dos diagnósticos y el ADD puro responde muy bien al tratamiento. En mi experiencia no se asocia con una tasa muy alta de otras enfermedades psiquiátricas. Eh, quería preguntarle si el tema de la psicopatía puede también tener que ver con un maltrato recibido en la infancia, ¿no? El desarrollo de la persona psicópata después y si esto es tratable y curable. También una pregunta difícil y una pregunta con mucha controversia. No hay duda, sobre todo en los hombres que el abuso severo en la infancia temprana se asocia en lo que nosotros llamamos la alteración de la personalidad antisocial. O sea, esas personas que no tienen conciencia y que son las que tienen comportamiento criminal, que no pueden generar empatía. Muchas de estas personas son víctimas de abuso físico severo, a veces sexual y de bullying. Los datos sí son claros con respecto a esto. No está muy bien estudiado porque esta es una población muy difícil de estudiar. Son personas que generan mucho temor, ¿no es cierto? Y los investigadores no se acercan mucho a ellos. Por lo tanto, no tenemos muchos datos sobre este tema. La pregunta fundamental es si se puede tratar o no. Y también hay mucha controversia en ese campo. Existe además una relación entre la personalidad antisocial y el narcisismo maligno. Y hay aquellos que piensan que la combinación de ambos es la que tiene peor resultado. No voy a decir nada a nivel político hoy por hoy, pero creo que entienden lo que quiero decir. La verdad que no, no se sabe. Uno de los aspectos lamentables del trabajo que hacemos es que no se hace nada, nada de investigación sobre las personas que causan el abuso sexual, el abuso físico. No sabemos qué les pasa. Evidentemente hay algo malo, algo que no anda bien en una persona que obliga a un niño de tres años a tener sexo. Pero tenemos muy pocos datos sobre ellos, porque no son una población que muchas personas quieran estudiar. Tienen que ser estudiados, sí, pero no lo hemos hecho. Ana, buenas. Eh, la pregunta es la siguiente. En relación a tratamientos en los niños que tienen algún antecedente de abuso físico o abuso en general, negligencia, eh, ¿qué corriente es la que más se aconseja? Un psicoanálisis eh, cognitivo, conductual, dialéctico, no sé. Desde el punto de vista de los datos, no hay datos sobre tratamiento psicoanalítico de niños que han sufrido trauma. Ahora, no significa que no funcionaría, pero... No se han realizado estudios clínicos randomizados con control que ha utilizado la psicoterapia psicoanalítica y comparar eso contra otro. Eh, los mejores es el tratamiento de procesamiento cognitivo. La otra variante es el cognitivo conductual y existe un grupo en los Estados Unidos. Julian Ford se llama el grupo que ha desarrollado una terapia muy muy especial para niños que han sufrido trauma. Esto ha sido estudiado. Se llama Scatter en inglés. S C A T E R. Se ha estudiado en un ensayo clínico randomizado con control muy pequeño. Parece ser particularmente eficaz en esta población. Incluye mucha terapia de procesamiento cognitivo y también remi, remediación cognitiva. Yo soy un poco agnóstico al respecto porque yo creo que... La base del buen tratamiento para estos niños es la alianza con el terapeuta, ¿no es cierto? Porque lo que hay que hacer es reconstruir la confianza y entonces poder depender del otro, ¿no es cierto? Creer en el otro, porque son chicos que han vivido en un mundo de incertidumbres y de miedos. Entonces, si uno se puede transformar en esa persona para ellos, entonces creo que ahí tienen una posibilidad de utilizar esa relación de una forma casi psicoanalítica, si se quiere, como emblemática de otras relaciones. Pero el problema es que tienen tanta necesidad y buscan la relación tanto que muchas veces entran en vínculos no sanos no malas relaciones entonces como terapeuta es parte de vuestra tarea porque como dije antes muchas veces eh, es en la familia que se encuentra el abusador muchas veces y para tratar a estos pacientes lo que ha sido muy muy difícil es que las familias saben inevitablemente que esto está pasando y no dejan de hacerlo Entonces es muy muy difícil para el paciente. A mí también me resulta muy difícil manejar eso, ¿no? Quería preguntarle si existe alguna evidencia de la disminución de los procesos inflamatorios eh, como causantes de, de distintos desórdenes eh, con la alimentación, con el tipo de alimentación si existe alguna evidencia científica de la relación de, 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 de cambio de alimentación y descenso de los procesos inflamatorios. Muy buena pregunta. Bueno, una de las áreas que más está creciendo hoy en investigación es el tema del microbioma. El microbioma es el ambiente que existe dentro del tracto gastrointestinal. Resulta que este es un factor que regula y contribuye enormemente a la inflamación. Hay varios informes publicados que, por ejemplo, el paciente con depresión tiene alterado el microbioma. Y que esto podría estar también vinculado a la inflamación y quizás esté más vinculado en pacientes que tienen quizás antecedentes de trauma temprano en la infancia. Ahora la pregunta es si el agente antiinflamatorio podría ser útil para tratar no solamente la inflamación corporal, sino también la inflamación cerebral. Y hay nuevas técnicas de imágenes para visualizar inflamación en el cerebro. Yo creo que va a haber una respuesta muy pronto en este campo. Two more questions. Muchas gracias. Thank you very much for the presentation. I wanted to ask whether chicos, eh, con la idea de establecer vínculos y fortalecer esto de, y establecer confianza, ¿no? Hay pocos datos. Nuevamente, nosotros tenemos un dicho, ¿no? Que la ausencia de la evidencia no es eh, que falte evidencia. O sea, el hecho de que nunca se hizo un estudio con control, comparando la terapia grupal, sí o no, no significa que no es útil. Hay que hacerlo. Nos falta la evidencia. No debería ser tan difícil hacer ese estudio, ¿no? Final question. If there is, if there's one more. Thank you. Delivery. I think there was a lot of interest, and uh, it was a great talk. Thank you very Thank you. much. Thank you. Thank you.